Las lluvias son un factor que hacen que las instituciones trabajen en conjunto. La gobernación de Morazán hoy se reunió con líderes de diferentes ONGs que trabajan en la zona para coordinar esfuerzos y dar pronta respuesta a las emergencias que puedan surgir en el invierno, y también trataron otros temas. Cuando iniciamos nuestra gestión, que nos ha encomendado el presidente de la República, una de las cuestiones también que analizamos y que era determinante tener de manera articulada y en el territorio con las demás instituciones, incluso con las municipalidades, es el trabajo que hacen las ONG. Hoy hemos tenido la tercera reunión y donde hemos abordado una agenda principalmente. Dentro de la reunión que hemos tenido hoy, hemos abordado tres puntos clave. Primero, cómo las ONG van a apoyar o intervenir en situaciones de emergencia o desastre en el marco del Plan Invernal Departamental. Ya establecimos el mecanismo, cómo lo vamos a comunicar, el sistema de apoyo, cuando ellos también donan situaciones de, digamos, insumos de primera necesidad a evacuados y albergados. En las últimas 72 horas se han registrado lluvias de moderadas a fuertes en Morazán, y las emergencias que han surgido han sido sobre todo árboles caídos, deslizamientos de tierra y obstrucción en la carretera. En las últimas 24 horas, producto de lo que fue la situación del paso de la onda tropical anunciada por la Dirección General de Protección Civil, claro, en base al estudio técnico-científico del Ministerio de Medio Ambiente y el Observatorio Ambiental, pues hemos tenido poca afectación. Solo hemos tenido árboles caídos en la ruta de Gotera-Yamabal, cual fue intervenida por bomberos y el DM4, y allá por Lagunetas de Jocoro, también que hubo obstrucción producto de desprendimientos o derrumbes, pero que ya la municipalidad ha actuado en función de poder ya aparecer o apartar este tipo de obstrucción. Eso es lo que hemos tenido reportado hasta este momento, producto de lo que se esperaba el fin de semana. Debo decir también que como Comisión Departamental de Protección Civil, sí, ya hemos validado, actualizado y revisado el plan invernal con el que vamos a coordinar el trabajo interinstitucional durante la época invernal. Claro, hay situaciones que son apremiantes. También comentarles que dentro de eso también se ha contemplado el tema de los albergues. Ya aquí en la cabecera departamental tenemos un albergue preequipado que es el Centro Social Municipal. Educo es una fundación que trabaja en el departamento de Morazán hace más de 10 años, y en el periodo invernal llega hasta los albergues para asegurar que se cumplan los derechos de quienes se ven obligados a dejar su hogar. Bueno, nosotros como fundación tenemos la experiencia de que ya digamos, en situaciones de emergencia hemos apoyado bajo el tema de ayuda humanitaria, ¿verdad?, para la niñez y la adolescencia que se encuentra, digamos, dentro de los albergues. Cuando se necesita habilitar albergues, pues ahí hemos estado presentes con algunos insumos, ¿verdad?, que les puede servir a las niñas, niños y adolescentes. Y de alguna manera también en estos espacios de coordinación también aportamos, digamos, el hecho de que se tiene que tomar en cuenta el enfoque de derechos para la niñez y la adolescencia dentro de estos espacios, para que sean espacios con un ambiente protector, sano y seguro. Diferentes ONGs que trabajan en el departamento de Morazán velando por el bienestar de la población se han preparado para este periodo invernal dar pronta respuesta a las emergencias que puedan surgir y trabajar de la mano con las autoridades de protección civil. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmín Ramos.